Vamos. Bueno, nos encontramos aquí en el llano de Apure, ubicado en Venezuela, donde un grupo de estudiantes y científicos del IBI, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha colocado un telescopio apuntando hacia el Sol. Y aquí vamos a ver las razones por las cuales no podemos ver directamente el Sol con el telescopio, ni con otro tipo de instrumento como un binocular o una lupa. Pero bueno, ya tenemos aquí un gran experto que nos va a hablar del tema. Y bueno, su nombre es Salomón Gómez. Un aplauso para él. ¡Ese! Salomón, cuéntanos acerca de por qué uno no puede observar el Sol directamente a través de este tipo de instrumentos. Bueno, aquí tenemos un telescopio. Los telescopios concentran la luz de algo en general. Entonces, aquí tenemos enfocado el Sol. Y también vamos a evaluar primero la calidad de los oculares. Hay oculares que son estos oculares baratos que vienen con los telescopios. Y estos oculares que son un poquito más caros. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. ¿Y de qué está hecho este ocular? Estos oculares son de plástico. Plástico. Pero estos son de vidrio. ¿Ok? Vidrio y metal. Entonces, vamos a poner a ver qué pasaría con estos oculares. Mira qué es lo que pasa aquí. Ok, listo. Simplemente se derrite dentro del ocular. Se derrite, ya este ocular se echó a perder prácticamente. Si se utiliza para ver, va a ser una mancha. Sí, no, ya está inutilizado, ya no sirve. Ya no sirve. En cambio, estos sí los podemos dejar tranquilamente y no le va a pasar gran cosa. Ahora vamos a observar qué pasaría si viésemos el Sol a simple vista. Esto es que plástico. Es una madera. Imaginemos que este es nuestro ojo. Por esa razón nunca se debe ver el Sol ni con telescopio ni con binocular. Y por esa razón suceden también los incendios en las carreteras. Exactamente, porque sobre todo las botellas, la parte de abajo actúa como una lupa. Y esa lupa concentra la luz del sol y entonces crea incendios en la hoja y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Bueno, estas fueron las humildes palabras de nuestro querido Salomón Gómez. Y bueno, desde aquí del llano Apure, adelante. El Orza.